Buenas a todos. Empezamos aquí un nuevo directo. Vamos a seguir con nuestra ciudad, el Raygun, no sé ni decir el nombre, Raygun Town. La idea es 45 minutos. Directos press con cities, porque creo que tampoco da para mucho más. Si más tiempo puede ser aburrido. Entonces, 45 minutos vamos a intentar a ver qué tal se nos da. Y nada, vamos a avanzar. Aquí tenemos la vista de nuestra ciudad. Lo poquito que de momento llevamos, ¿vale? Tenemos una zona industrial ahí al fondo. Teníamos aquí la acometida de aguas. Y bueno, la ciudad poco a poco creciendo. Pero el otro día fuimos un poquito lentos. Voy a intentar ir. La idea es intentar ir un poquito más rápido. Vamos a ver si hacemos crecer la ciudad. Ahora mismo tenemos 2.440 habitantes. El siguiente hito sería en 4.400. Yo creo que lo podemos conseguir sin problema en este directo. ¿Vale? Entonces la idea, pues bueno, vamos, lo dicho, hacer crecer un poquito más rápido la ciudad, ¿vale? Iremos viendo a ver un poco qué problemas nos van surgiendo, pero sobre todo es intentar crear esta mayor necesidad de crecimiento de zona residencial que vaya tirando de las otras y así atraer más población, ¿vale? He estado practicando estos días con otro perfil que tengo y bueno, pues tengo algunas ideas para ir metiendo en esta ciudad a medida que la vayamos desarrollando. Así que vamos allá. Venga, lo bueno e importante es que bueno, esto me está dando bastante dinero. No hemos pedido ningún préstamo y la verdad que con 2.000 habitantes tenemos ya 100.000 cities. No sé cuál es la moneda de esto, la verdad. Ojalá fuera el euro, ¿verdad? Y bueno, pues vemos aquí, vamos a ver el estado de la ciudad. Antes de nada, cómo estábamos. En cuestión de electricidad, estamos un poquito justos, ¿vale? De momento voy a subirlo un poquito el presupuesto más del 100 para cubrir. En cuanto al tema de aguas y tal, ahora mismo estamos muy cubiertos. Vamos a bajarlo un poco. Vale. Bien, basuras. Bueno, pues de momento los vertederos el 34%, no tenemos nada de procesamiento de basura. Es una de las cosas que vamos a intentar añadir en este caso, ¿vale? ¿Y qué más? Educación. En educación tenemos de momento, bueno, alumnos, tenemos capacidad de alumnos suficiente. En el instituto también tenemos suficiente. Ya empezamos a tener ciudadanos que pueden ir a la universidad. Voy a esperar un poquito, pero no debería de esperar demasiado. Voy a esperar a que vayamos desarrollando la zona industrial, ¿vale? Cuando tengamos zonas de industrial de densidad baja, no necesitamos muchos. Hola, buenas, Javi, Tayou, bienvenido. Las basuras, ya basura lo que tenemos. El tema de la educación, no quiero meter universidad todavía. Pero en el momento que empecé a crecer la parte de comercio o a cosas de más densidad, nos hará falta, porque si no, ya he experimentado que durante mucho tiempo, claro, los que van a la universidad tardan tiempo en salir de la universidad, y si no hay trabajadores formados, pues nos van a quejar los comercios y se van a empezar a desaparecer, ¿vale? Bueno, tenemos varias zonas que podemos comprar, y yo creo que vamos a tener que pensar en crecer ya, si queremos que esto vaya rápido, ¿vale? Creo que de momento me inclino a tirar por la izquierda y a crecer yendo hacia la carretera, ¿vale? Otro punto importante que tenemos que ver para eso es cómo estamos de recursos. Aquí nos indica qué recursos hay en esta zona, ¿vale? Tenemos, pues, aquí hay aparentemente petróleo, bastante petróleo, lo cual podría ser interesante. Tenemos la extensión de industria, que es bastante interesante también, pero creo que eso lo vamos a dejar para el siguiente capítulo. Por aquí tenemos la zona agrícola, podría crear industria agrícola aquí. Y aquí tenemos minerales, ¿vale? Mucho mineral, ¿vale? Por esta zona no vamos a tener nada de eso, con lo cual no podremos poner industria específica, pero bueno, podemos poner industria de la normal y corriente y moriente, ¿vale? Demandas, pues ahora mismo nos piden más demanda industrial. Ah, bueno, y lo que he dicho que iba a comprar y no he comprado nada. Vale, entonces vamos a comprar esta zona. Y acabamos de extender los límites de la ciudad, ¿vale? Hacia la izquierda. Y ahora plantearemos a ver cómo crecemos por aquí. Es ahí. Vamos creciendo, creciendo poco a poco. De momento, vale.
Vamos a hacer crecer un poco esta zona industrial, ¿vale? Para crear, para que se cubra esta demanda. Bueno, tenemos este hueco todavía por rellenar, así que vamos a rellenar aquí. Y yo voy a rellenar también, creo, esta zona de aquí hasta aquí, ¿vale? ¿Cómo estamos de tráfico? De tráfico 95%, perfecto. Si no, nos quedamos como en Cádiz comprimido, efectivamente. Aquí hay espacio, hay espacio. El juego te permite comprar 9 zonas en total, ¿vale? Hay un mod por ahí. Hay un mod, hombre, Rayo Bot el bot educado. Hay un mod que te permite crear hasta 81 casillas, ¿vale? No va a ser el caso. A ver si conseguimos tener 3 o 4 antes de que nos cansemos, ¿vale? Bien, hemos hecho crecer esta zona industrial. Vamos a darle caña a la velocidad para que esto vaya más rapidito. También ya tenemos demanda aquí de la zona industrial. ¿Dónde teníamos industria? Pues, digo, perdón, comercio. Pues comercio de momento solo tenemos aquí a la entrada de la ciudad. Vamos a crear aquí, vamos a hacer crecer esto un poquito. Vamos a crecer esta zona de por aquí hasta aquí. ¿Vale? Tenemos esta zona de aquí que es bastante llana, lo único que tenemos que subir, y yo creo que podemos extender por aquí y hacer una pequeña parte de la ciudad. Mira, aquí tenemos, vamos a hacer crecer esta zona residencial también, vamos a acabarla aquí, que no sé por qué no la tengo marcada. Vale, podemos esta de aquí también. Vale. Esta zona la teníamos reservada un poco para poner aquí servicios, ¿vale? Con lo cual de momento, oye, lo he hecho mal, perdón, perdón. Cuidado que aquí ha habido un error, que es que esto lo he puesto como de industria y no como de comercio, que es lo que yo quería. Fuera de aquí, ponemos comercio. Comercio por aquí, comercio por aquí. Esto estaba como residencial bien. Vale, agüita. Agüita para los pollos. Esta gente que sin agua no hacen nada, ¿vale? Vamos a tener problemas con el agua en breve. Le he bajado demasiado el presupuesto. Así que vamos a subirlo. Ahora ya tenemos disponibilidad de agua. Está montando el Valle Sur, ¿no? Yo creo que el Valle Sur. Tengo una idea para hacer unas zonas comerciales. Ups, cuidado. Ahora aviso. Tengo una idea para hacer una zona comercial. Y ya veremos dónde la monto. Ya veremos dónde la monto. Se nos están muriendo, ¿vale? Hay un fallecido esperando a que se lo lleven. Y aquí hay otro. Y por aquí hay otro. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues lo que está pasando es que creo que no monté nada de servicio funerario. ¿Vale? Efectivamente. Hola, Ufoman. Bienvenido. Gracias por pasarte por aquí a hacer crecer Railgun Town. Modo Express. 45 minutos de directo. Para ver si conseguimos llegar a los 4.400 habitantes. De momento se nos han muerto dos. O sea que ya tenemos que correr un poquito más. Así que vamos a ver. Se nos muere gente. Esto es lo que pasa con el juego. El juego va cambiando, va pasando hitos a servisa. Va superando hitos y a medida que supera hitos, lo que antes no les importaba a los ciudadanos, pues les empieza a importar. Estoy en clase, pero te dejo el visto y mi respeto, Tuchero. Pues muchas gracias, Ufoman. A que vaya muy bien, tío. Muchísimas gracias por pasarte a decir hola. Es perfecto. Vale, entonces. Esta gente que se nos está muriendo, pues ahora tenemos que darle el servicio funerario. ¿Qué podemos hacer aquí? Ahora mismo tenemos el cementerio. El crematorio todavía no lo podemos usar. Entonces, bueno, pues nos toca poner cementerio. ¿El cementerio qué es lo que va a tener? Pues aparte de. El cementerio es como los vertederos. Se llenan y una vez que se llenan, si los quieres mover o destruir, tienes que vaciarlos, ¿vale? Con lo cual. Hay que tener muy claro más o menos dónde ponerlo porque luego no lo vamos a poder mover hasta que no tengamos otros servicios adicionales. Entonces yo creo que, bueno, si lo ponemos por esta zona, ¿no? Más o menos nos permite expandir hacia aquí la ciudad y lo tenemos lo suficientemente alejado como para que no huela, ¿vale? Efectivamente, el símil del vertedero es tal cual. Es así. Las cosas como son. A la gente ahí se llena, no se puede. Mira tú el de Cádiz lo que está tardando en vaciarlo, macho. Que no hay manera de vaciarlo. A esto le tengo que poner. Tenemos que poner también electricidad. Que como lo he puesto separado, me la voy a traer desde aquí hasta aquí. Para que el cementerio tenga electricidad. Vale, a partir de ahora el cementerio, ¿qué es lo que tiene? Pues tiene coches. Tiene 10 coches fúnebres.
Esto es lo que te va a dar el ritmo con el que ellos pueden ir a recoger la gente que se muere. Mira, lo que ha pasado es que como no teníamos los servicios funerarios, pues hay gente que dice, aquí apesta, me piro. Es importante los edificios que estén abandonados, demolerlos, porque si no, baja el valor de la zona. Y eso no nos interesa para nada. Que no vas a echarle flores al pescado de allí. Si no estás como mi zona. Madre mía. Que no se despiste alguno y vaya al cementerio a buscar otra cosa. Es lo que hay que intentar que no pase. Vale. Bueno, pues tenemos mucha demanda. Vamos a bajar un poco la velocidad y vamos a empezar a crecer. Venga, vamos a seguir creciendo. De momento voy a seguir modo cuadrícula. Modo cuadrícula por aquí. Y yo creo que podemos tirar para la zona esta del río. Vamos a hacer aquí modo cuadrícula. Hasta aquí. Mira, aquí me voy a cargar un par de casas, pero bueno. Esto de momento lo dejo así. Y seguimos creciendo por aquí. Aquí tenemos que cubrir este hueco de alguna forma. A mí me gusta hacer cosas raras. No me gusta meter cuatro cruces aquí, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, a veces lo que hago es algo así. Esta es una putada, porque el que vive aquí tiene que dar toda la vuelta para llegar a esta zona. Pero si no, que vaya andando y deje el coche, ¿no? ¿Qué digo yo? Que tampoco tiene que estar todo el santo día moviéndose en coche esta gente. Que si no, luego vienen los problemas. Vamos a extender esto con agua, agüita, por aquí y por aquí. Vale. Y venga, pues a meter aquí ciudadanos. Ciudadanos por aquí, ciudadanos por aquí, por aquí. De momento esto no puedo porque tengo. Bueno, eso lo quitaré después, que es la toma de la luz. Carril bici. Bueno, el carril bici se lo ponemos después, ¿no? Esto es como el Kishi. Esto. Después tenemos carreterita para el carril bici. Ahora mismo todavía no hemos llegado a ese nivel. Somos un pueblecillo asqueroso. No tenemos para carril bici. Vale, la demanda empieza a bajar porque ya hemos dado mucho suelo para los ciudadanos, ¿vale? ¿Cómo estamos temas de salud? ¿Qué le dejamos? Porque no me acuerdo. Mira, pues creo que no tenemos nada. Con eso también la gente se nos muere y no se nos cura. Así que vamos a tener que colocar ya también, pues, una clínica. Centro de salud infantil. Vamos primero, que es la que está aquí. Tenemos la clínica pequeñita. Esta es más grande. Bueno, más o menos igual. Y nos cuesta lo mismo. Así que, pues, yo creo que le vamos a poner. ¿Qué es esto de aquí? A ver. Esta ciudad, no sé, esta casa no pinta aquí nada. Fuera. Esto debe ser que lo he puesto yo en esta zona verde y yo dije que esta zona, muy mal, dije que esta zona no la íbamos a ocupar de momento. Entonces, esto lo vamos a quitar. Estas casas se acabarán yendo, ¿vale? Y bueno, vamos a poner la clínica por aquí. Aquí, por ejemplo. Vamos a ponerle una carreterita de estas. De las monas. Vamos a quitar esto de aquí. A ver, ¿cuánto ocupa la clínica? Son tres, ¿no? Uno, dos y tres. Vale, con lo cual, ahora para construir la carretera esa. ¿Dónde estás? No sé si la he elegido bien. Hola, los ambulatorios, bueno. Efectivamente. La tengo seleccionada. Estoy dando un mareo aquí con esto que no vea. Vale. Vamos a ponerla aquí. Esto creo que hay que unirlo, ¿no? O es que no creo que quede unido así. Eso lo tendré que hacer con una carretera normal. Vale, vamos a poner la clínica. Ah, pequeña. Ah, lo he calculado mal. Son cuatro, no tres. Son cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Esto tendré que ponerlo por aquí. Ponemos la clínica ahí, con la entradita a la carreterita esa, al paseo de Thomas Lewis. Y vamos a unirlo con la carretera esta. ¿Qué no me dejas? Distancia muy corta. Madre mía, con el Cities este es un pestiñazo con estas cosas. Vamos a ver. A veces te obliga a hacer las cosas varias veces. Ahí está. Venga, ya tenemos la clínica. Atención médica para todos. Los ciudadanos acuden en masa para que les cubran varias dolencias. Mira, ya está en la ambulancia. No, ¿dónde va la ambulancia? Uy, perdón. Ambulancia, ven aquí. A ver. Ahí. Mira las ambulancias. Estaban todos por ahí, tío. Tenía como
30 o 40 enfermos que iban a dar ya. Este va para un lado, este va para otro. Tienen prisa, ¿eh? Mira, llega aquí a esta casa. Este estaba enfermito. Uy, va, mira, 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 mira. La camilla y todo. La verdad es que estas cositas, estos detallitos que tiene, para mí me parece que son un pelotazo, ¿eh? Realmente, los dibujitos están súper bien. Hay un nuevo terreno en venta, acabamos de comprar, no me marees con esas cosas de momento. Y bien, ¿cómo estábamos con la policía? Teníamos un cuerpo de policía ahí, teníamos bomberos. ¿Dónde están los bomberos? ¿No tenemos bomberos? Hombre, a ver, el tiempo tiene que dar que los gráficos algo hagan, ¿no? Porque si no, vaya ruina. Por lo menos en eso se ha evolucionado, efectivamente. Ahí está, por la rotonda, efectivamente. Teníamos los bomberos y la policía al lado. Ahí está. ¿Ves? Tienes mejor memoria tú que yo. Efectivamente, se me olvidó unir esto aquí. ¿Vale? Luego me he dado cuenta, este tema de la rotonda es algo que se suele hacer al principio, mucha gente. Yo por eso lo hago, porque se lo veo a los demás hacerlo, pero la verdad, en otro perfil que estoy haciendo cosas para tener ideas para esta ciudad, me he dado cuenta que no hace falta una rotonda hasta que no crezca esto mucho, ¿eh? Realmente, pero bueno, esta está. Vale, ¿cómo está la cosa por aquí? Nadie se queja. Vale. Seguimos teniendo demanda de industria. Así que, venga, pues nada, a seguir creciendo esta el polígono industrial. Este, me voy a traer por aquí, cargándome un poquito para tener una conexión de carretera por aquí. Vale, estoy poniendo la carretera que no es. No pasa nada, que luego se pueden mejorar. Se pone la buena y ya está. Esto está aquí y aquí. Y ahora vamos a poner la carretera buena, que es esta. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale. Y ahora lo de siempre, la agüita. Agüita por aquí. La electricidad ya la vais cogiendo sin problema. Y metemos aquí industria, industria. Vale. Bien. La policía ha puesto espacios en alquiler. De todo la policía se ponga a alquilar trastero, ¿eh? ¿Qué clase de ciudad es esta? A ver, aquí alguien se está quejando de qué. De la policía. Vamos a ver cómo tenía yo el presupuesto de la policía. Lo tengo al 100%. Entonces, ¿qué te pasa? ¿Por qué hay tanta criminalidad? Parece, bueno, se ve que ya ha llegado. No, no. La tasa es elevada. Es muy elevada. Con lo cual, tenemos que... Uy, me falta electricidad. ¿Pero qué pasa aquí? Cuidado. Paramos. Vale. Poca electricidad. ¿Qué tenemos de electricidad nosotros? Tenemos la central eléctrica de carbón. Que ya nos debía de dar una cosita interesante, ¿no? A ver, ¿cuánto daba esto? 40 megavatios, vale. Y luego tenemos aquí estos molinos eólicos que vamos, yo creo que de momento, para no poner otra cosa muy contaminante, vamos a crecer un poquito con esto. A ver, aprovechar el espacio. Ahí. Y aquí. A ver qué tal. Vamos a ver estos elementos. A ver cómo si consigo bajar la cámara. Uy, wow, qué mareo. ¿Dónde estoy? Me he perdido. ¡Ay! Aquí. Todavía no sé cómo se baja la cámara bien esto. Vale. Ahí tenemos funcionando eso. Esta ciudad es fantástica. Por supuesto que sí. La estamos haciendo nosotros, así que tiene que ser fantástica. Sin más. Vale, 3.000 ciudadanos ya, ¿vale? Vuelve a crecer la demanda a medida que vamos metiendo industria, más servicios, tal. Aquí tenemos un buen acantilado, con lo cual, bueno, yo creo que puede ser buen momento para crecer por aquí, ¿vale? De momento. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Tenemos que crecer en comercio y en ciudadano, en todo. ¿El límite es cuando llenas todos los estones que te dejan? Efectivamente, las 9 casillas que el juego te deja por defecto, ¿vale? Como digo, hay un... En teoría el mapa es mucho más grande y hay un mod para tener muchas más casillas, pero por defecto solo te deja hasta 9. Y ya tendrías que crearte otra ciudad. Entonces, vale, lo dicho, vamos a crecer por aquí. Entonces yo creo que podemos aprovechar todo esto que es bastante llano y crecer por esta zona, ¿vale? Entonces, voy a hacer para la zona comercial, voy a poner por aquí la zona de casas y la zona comercial al lado. Entonces vamos a empezar aquí a construir,
A ver cómo va aquí el terreno. Yo veo, creo que tiene más o menos poca pendiente, así que lo vamos a dejar. Voy a aprovechar un poco la curva esta. Espérate, vamos a quitar el snap. Vale. Así podemos un poco aprovechar esta zona como elevada, que luego más adelante pues igual podemos ver si metemos ahí casitas, chalés o algo así que sea guay. Buenas, por ahí se va incorporando gente. Vamos por aquí, por aquí, por aquí. Este arbolito va a desaparecer, lo siento. Aquí esta zona, uy, aquí se nos ha quedado un desnivel muy, muy feo, muy feo, muy feo, muy feo, muy feo. Lo voy a quitar, esto no me gusta. Vamos a hacer la curva aquí, porque ese desnivel me ha quedado bastante feo. Vamos a hacer la curva, vamos a ir creciendo por aquí. Buenas, Xavi Fuentes, estás por ahí y te quieres manifestar. Aquí estamos haciendo crecer una ciudad nueva que empezamos el otro día en Cities Skylines. Vamos a cerrar aquí el círculo este. Uy, qué mal. Ese no. A ver, por aquí. Ahora sí que le voy a poner el snap este. Más o menos. Queda un poquito a huevo. No sé yo. No sé yo. Creo que vamos a hacer una cosa. A mí no me ha quedado muy ahuevado esto. Vamos a hacer. A ver si pongo que más o menos tenga 90 grados esto. Vale, vamos a ponerla esta recta primero. Vamos a poner aquí una recta. Desde aquí. Te ha quedado como si lo hubiera hecho tú. Bueno, porque yo no. Porque soy así de mal. De malo con el juego. Las cosas como son. Tampoco vamos aquí a ponernos de entendido porque no. Porque no. Porque no somos entendidos para nada. Vale, ¿esto por qué lo quiero hacer así? Porque ahora quiero crecer por aquí igual así. ¿Vale? Entonces esto vamos a hacerlo así. Esto ahora vamos a hacer una curvita aquí. Vale. Esta me la voy a cargar un poco. Vamos a crecer recto por aquí. Hasta ahí. Y ahora otra curva aquí. Ahí. Bueno. Bueno, ha quedado un poquito con algo más de sentido, creo. Realmente. Y ahora esto, pues vamos a crecer aquí en más o menos en paralelo, ¿vale? Entonces esto podemos hacer, por ejemplo, hasta aquí. Hostia, que he hecho ahí más raro. Esto. A ver. Por las pendientes, ¿no? Es que hay unas pendientes por aquí y no está tan llano como yo pensaba. Bueno, a esta gente se le va a caer todo para abajo. Realmente con la cuesta que tiene, pero bueno. Esto igual ahora cuando hagamos parcelitas. Igual se iguala un poco. Vale, vamos a seguir un poquito por aquí. Objetivo 4400 antes de 20 minutos. Es lo que tenemos que conseguir. Así que venga, vamos a darle caña mientras. Esto por aquí. Esto aquí no ha quedado muy cuadrado. A ver cómo hago esto. ¿Cómo podríamos hacer esto? Porque claro, ha quedado un poquito extraño. Voy a hacer una cosa rara. Que a mí me gusta hacer. Muy, muy rara, ¿eh? Realmente. Voy a hacer una especie de espiral aquí. Que ponga el váter cuesta abajo, efectivamente. Vale. Vamos a intentar hacer aquí una especie de espiral que me permita más o menos cubrir huecos. Realmente no lo estoy aprovechando muy bien, ¿eh? Mira, pues va a quedar aquí súper raro, pero bueno. Mira. Vamos a intentar, vamos experimentando. Estamos aquí experimentando.
Esta es la cosa más rara que se ha visto en City Skyline, ¿eh? Ya también te lo digo. Ahí. Vea. Vamos a traernos la el agüita. El Kobe, el barrio Kobe, efectivamente. Que no COVID. Vamos a traer la electricidad hasta aquí. Y vamos a meter ya aquí esto a tope de casitas. Venga. Van a ir creciendo rápido. COVID-19, efectivamente. No la peor COVID. Basuras. Vamos a ver qué nos pasa con la basura, que tenemos el presupuesto bajo. Vamos a subirlo ya. Para que nos cubra la basura. Ahora hay que esperar a que lleguen los camiones. Cuando yo he subido el presupuesto, suben los camiones del vertedero. Que por cierto, está al 64% lleno. Así que vamos a poner otro ya. Porque nos va a dar problemas. Si no. Hasta luego, Pedrusco. Pedrusco, fuera. La amiga de Kobe. Uy, 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 uy. La amiga de Kobe. La amiga de Kobe es difícil de describir. La intención muy buena, ¿eh? Pero no voy a la amiga. Vale, me sigue haciendo falta. Sigue habiendo mucha demanda. Así que vamos a ir creciendo. Voy a ir creciendo de momento por el interior. Crecemos por aquí. Venga, vamos a llenar esta zona de aquí. De momento. El agua. Hay que traerla para acá. Vale, ¿qué nos dice? Se nos han alargado las vacaciones. ¿Puede pasar de alargar las plantas? Ya te llevo agua, hombre. Qué bulla ahí. Vale. Zona industrial. Ahora no, las casas son un Tetris, ¿eh? Mira, vamos a verla de cerca. Hombre, tiene mucho espacio esta zona. Esta zona. Mira tú las vistas a la ciudad, ¿eh? Mira los columpios ahí para los niños. Esta es una zona más así, con la parabólica para ver el vía digital. No está mal. No está nada mal, las casitas. Vale. Seguimos teniendo mucha demanda residencial. Bien, mola. Porque así, más casas, más casas, más casas. Llenamos esto de casas. Esta por aquí. Vamos a llenar esta de aquí. Vale. Para el comercio, venga. Bueno, está muy bien que haya puesto yo estas casas y no me las haya conectado a ninguna carretera, con lo cual hay casas, pero no hay gente. ¿Qué os parece? Vamos a traernos esto. No lo voy a conectar o sí lo voy a conectar a la rotonda. Esa es mi duda. ¿Lo conecto a la rotonda o no? Bueno, yo creo que lo suyo es conectarlo a priori a la rotonda, ¿no? Que para eso, Kiro TV. Tío, Kiro TV. Tendría lógica, efectivamente. Lo que pasa es que entre que yo no tengo mucha lógica y el juego a veces tiene menos lógica todavía, no sé yo. Pero bueno, vamos a ir para allá. Vamos a traernos esto para acá. La curva me va a quedar un poco rara. Rara. Va, hacemos una cosa así. Y esto lo unimos aquí. Bueno, tú sabes. Vale, ahora ya pueden venir los coches por ahí. Llega el primer habitante. ¿Dónde vas tú? ¿Dónde la vuelta? ¿Y la vuelta más tonta que ha dado? Bueno, es el camino que yo le he dejado al pobre. 3.300. Bueno, nos quedan 15 minutos. Vamos a ver, ¿eh? Madre mía, cómo pasa el tiempo de rápido. No sé si nos va a dar tiempo. Sigo teniendo mucha demanda residencial, así que vamos a llenar esto ya todo para intentar llegar a esos 4.400. Está bien que haya tanta demanda, sin tampoco no estamos creciendo en comercios. Y yo creo que le podríamos poner, le vamos a poner un parquecito. ¿Este cuál es? Parque pequeño, venga. Joder, pues menos mal que es pequeño. Mira, el parque pequeño lo vamos a poner aquí. Que se entre por la zona de... A ver si... Espérate, vamos a quitar esta casa. Pendiente muy pronunciada. Bueno, pues lo vamos a poner aquí entonces. Ahí es por donde ha podido el Chávez, efectivamente. Le podía haber unido por aquí. Pero bueno, a ver, a mí no... El juego no me penaliza porque ellos tengan que hacer mucho camino.
realmente. Me penaliza por la cantidad de tráfico. Y yo soy de la opinión de que cuanto más anden ellos, menos problemas de tráfico voy a tener. Con lo cual es muy poco ecológico, pero el juego no me lo penaliza, creo. ¿Vale? Con lo cual, pues mientras no me lo penaliza, así va a ser. Aquí empezamos a tener problemillas en la rotonda esta. Seguimos al 92%, que está bien, pero no sé por qué tenemos ahora de repente. Vamos a ver hacia dónde van toda esta peña. Mira, toda esta peña viene a hacer crecer esta zona, con lo cual me imagino que cuando lleguen los habitantes bajará un poquito ese tráfico. Lo veremos. Vamos a seguir llenando por aquí de agua. Vamos a aprovechar hasta aquí. Ya tenemos todo eso con agua. Y esto lo vamos a dejar ya hecho con agua también. 3.647. Vale. Venga, pues vamos a seguir creciendo la zona industrial. Vamos a crear gente que pueda venir, que tenga trabajo. Vale. Vamos a seguir con esto por aquí. Y a rellenarlo. Por aquí, por aquí. El agüita. Por aquí. Del tirón se crean, ¿eh? Las ciudades, las industrias, porque hay demanda, hay demanda. Vale, y voy a crear una zona comercial temporal aquí. A ver, para que siga creciendo la demanda. Temporal, porque quiero luego hacer, en otro día, quiero hacer otra cosa con esto, ¿vale? De momento. Igualito que las fábricas de chips. ¿Por qué lo dice Javi? Vale. Sigue creciendo la demanda. Vamos a tener que seguir. Vamos a seguir llenando esto de aquí. Esto que el barrio crece rápido. Pero claro, estos son casas. Esas son casas de baja densidad. ¿Vale? Viven pocas familias aquí. Cuando lleguemos a un determinado nivel se me desbloquearán las de alta densidad, tanto comercial como residencial. Y para la zona industrial son las oficinas, ¿vale? Cuando lleguemos a 6.500. Aquí que hay un palo. Curioso. Uy, no les tengo puesta electricidad a esta peña. Vamos a traerse de aquí. Ya. Vale. Con lo cual ahí empezará también. Esto sigue generándome. Uy, 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 ¿vale? Mirad ya el tráfico que me está generando. Claro, al crear mucho más industria aquí. Vale. Así que voy a hacer una cosa que es. Me voy a traer esta carretera de aquí. No, la vamos a traer para acá. Para que se desvíe parte del tráfico hacia la ciudad por aquí, no nos vaya todo hasta la rotonda. ¿Vale? Que me imagino que son todos estos que quieren ir para allá. Aquí ya con esto vamos a empezar a tener algún problema, ¿eh? Ya ha bajado del 95, del 94 creo que la teníamos al principio, ha bajado al 90. Seguimos teniendo una alta, muy alta demanda. ¿Vale? Así que nada, pues tenemos que seguir haciendo crecer esto. Bueno, así tenemos más fácil llegar a los 4.400. Vamos a terminar esta zona de aquí, que para allá no creo que de momento nos vayamos a extender. El agua la tenemos cubierta. Vale. Buenos días por la mañana. Qué pedazo de amanecer. Paraíso terrenal. Murcia, qué grande eres. Parecía. Fíjate la cantidad de tráfico que tenemos aquí y por esta zona, ¿vale? Y de hecho no sé si incluso tráeme este hasta aquí. Railgun Deor. Ciudad de vacaciones. No sé si traerme esto hasta aquí para que tengan dos, o por aquí, para que tengan. Mira, vamos a hacer una cosa. Para que tengan más camino, me voy a traer de momento esto para acá. Para que no se concentre todo el tráfico solo por la zona de abajo, ¿vale? Y mira, ya empiezan a moverse por arriba. Y muchos me imagino que se van a venir a la rotonda. Con lo cual al final ahí tenemos un poquito de jaleillo, pero bueno, vamos a ver si sirve de algo esto. Buf, ha bajado mogollón al 85, tío. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Solo por esto, tío? ¿Solo por la ciudad nueva? ¿La parte nueva? Desde luego, viene mogollón de tráfico aquí. Vienen por aquí, van por todos los lados, macho.
Lo que ha bajado, que es el tráfico, perdón. La fluidez del tráfico está bajando. Ahora ha subido un poquito al 88. Es lo que nos indica, pues eso, cómo está de fluido la circulación, ¿vale? Ahora mismo claramente tenemos un atasco aquí, ¿vale? Importante. No está fluyendo con la suficiente velocidad y se nos están atascando aquí los coches, ¿vale? Entonces, bueno, está fluctuando. Me falta agua aquí. ¿Por qué? Porque nos estamos quedando otra vez bajos de presupuesto. Quizás hacer otra entrada en la rotonda. No lo sé. Es que casi si mucha de esta gente viene por aquí y va para subir hacia arriba, pues no sé si casi hacerles una entrada para ellos y saltar la rotonda. Realmente, ¿sabes? A ver, vamos a ver otra vez esto de aquí. Fíjate, aquí se mezcla tráfico de camiones que se van hacia la autovía. ¿Vale? Entonces, vale, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mira, estamos casi en 4.000. Esta ciudad es fantástica, ni en los mejores sueños. Lo que vamos a hacer es otra cosa, que es que los camiones no tengan que dar la vuelta a la rotonda para irse. Con lo cual vamos a hacer una entrada, una salida elevada aquí a la autovía esta de salida, ¿vale? Debo de tener ya esta entrada aquí, vale. Vamos a sacar de aquí. Vamos a ver, aquí más o menos paralelo. Esto tiene que ser al revés. Vale. Y me voy a traer. ¿Desde dónde me la llevo? ¿Cuánto llevamos? Vale, quedan 8 minutos. Vamos a ver si lo conseguimos, ¿eh? Está la cosa justita, ¿eh? Para conseguir esto. Me voy a subir. Lo vamos a hacer aquí elevado. Voy a repetir esto, espérate. Vamos a hacer una carretera elevada. Aquí. Que sea de este tipo, perdón, de este tipo, no, de este tipo, vale, al revés. De aquí tenemos que sacarlo hacia aquí y ahora vamos a intentar conectarlo. Vale, ¿y de dónde lo podemos sacar esto? Pues de momento, para ir rápido, lo vamos a sacar de directamente de aquí. ¿No te gusta? ¿Por qué? Porque no está recta. Y esto tiene que apuntar para afuera. ¿Con esto qué conseguimos? Pues ahora los camiones deberían de ya no venir más hacia la rotonda. ¿Vale? Si lo vemos. Se nos está yendo la población de todas maneras y no sé por qué. Venga, que tenemos que conseguir llegar a. Vamos a poner ahí más casas. Que nos quedan ahí menos y veo que no lo vamos a conseguir por muy poco. A ver si conseguimos atraer a la gente. Mira, ya se está despejando la rotonda. ¿Ves? Con esto hemos subido al 93%, ¿vale? ¿Por qué? Porque claro, los camiones estaban viendo la rotonda, dando la vuelta para irse hacia afuera. Y eso además perjudicaba a los que entraban desde fuera para ir a esta zona de la ciudad. O incluso los que vienen de aquí que quieran ir para allá, que seguramente alguno allá habrá. ¿Ves? De hecho, hay gente que va de un lado a otro de la ciudad. Curiosamente. Mira, aquí tenemos otra historia. Fíjate. Hay gente. Esto lo vamos a resolver el próximo día. Hay gente que vive en la zona esta norte, que va hasta la rotonda, da la vuelta a la rotonda, se mete en la otra parte de la ciudad y coge esta vía directa que le hemos dado. Eso ya no tiene sentido ninguno tampoco. ¿Vale? Le estamos dar una vuelta bastante, bastante loca. Con lo cual, esta salida de aquí, los chiquillos se aburren. Se la vamos a poner por aquí. A ver si consigo que me deje. Y esta no es. Es esta. Que es la de doble sentido. Vale. Con esto deberíamos de conseguir también que no se metan los que vienen de arriba, no se metan hacia la ciudad. Y nos dejen la ciudad un poquito tranquila y se metan por la rotonda. ¿Vale? Ahora que tenemos aquí un viaje de gente. Venga, que está subiendo 4.070. ¿Qué nos queda? Nos quedan 5 minutos, ¿eh?
Nos quedan 5 minutos para conseguirlo. Vamos a intentarlo. Esto tiene que conseguirse. Vamos a terminar de llenar esto. Esto ya solo para conseguir llegar a esos 400 que nos faltan. Me falta aquí un poquito de agua. Por aquí. Venga, esto ya no debería dar mucho más problemas, ¿eh? Vamos a poner aquí más comercios. Para animar... No, ahí no. Aquí. Para animar que la gente suba de nuevo un poco la demanda. Ya ha vuelto a subir. 4.110, 4.118. Venga, vamos, que ya llegamos. ¿Qué queda nada? Quedan ahí menos. Venga, amigos. Pues la ciudad en principio no tiene así ninguna demanda ahora mismo que preocupe. 4.169. Podemos poner otro parquecito por aquí, que esto ayuda siempre. Todo lo que sea ponerles cositas les mantiene felices. Si les mantiene felices, pues sube el valor de las casas y viene más gente. Venga, 4.180. ¿Qué le gusta un arbolito? Efectivamente, ahí me falta agua. Agua por aquí. Espacio ocupado, a ver. Es que no lo estoy viendo bien. Aquí. Ya está. Nos vamos a quedar por los pelos, ¿eh? Va a ser una pena. Nos vamos a quedar así. Bueno, si no lo conseguimos, pues ¿qué le vamos a hacer? Nos vamos a quedar a 200 de población por llegar aquí. Mira, se nos ha despejado completamente la rotonda, ¿eh? He duplicado la población en 45 minutos, efectivamente, prácticamente. Y bueno, hemos mejorado algunas cosas que estábamos empezando a tener problemas, como eso de la rotonda. Esto, al final, a pesar de ser bastante ortopédico, yo creo que ha quedado relativamente mono, ¿vale? A mí me gusta que sea así un poco anárquico también, en contraste con esto que es súper cuadriculado, ¿vale? Entonces, bueno, hay que ir dando un poquito de cal, un poquito de arena, un poquito de todo. Nos siguen pidiendo más casas. Vamos ahí. Venga, que nos quedan 2 minutos. 2 minutitos y ya cerramos. Podemos crear más industria aquí. Vamos a crearlo en esta zona de entrada. Y en esta de aquí vamos completando. Vale. Aquí empezamos a tener un incendio. ¿Cómo teníamos el presupuesto de bomberos? Lo tenemos bien, ¿no? Vamos a subirlo un poco. Y el próximo día, cuando empiece el día, ¿se te va gente o se te muere? A ver, yo creo que hay gente que se va. De hecho, ahora mismo se ha ido un montón de gente. ¿Qué ha pasado? Se ha ido una barbaridad de gente. Truco del almendruco. Vamos a bajar esto. Vamos a bajar un poquito esto y un poquito esto, ¿vale? Y la verdad que no sé por qué de repente se me han ido. Ha sido una cosa random. Esta ciudad fantasma, me dice. Ah, fantástica, vale. ¿Por qué no estamos reaccionando a los incendios? Parece que lo del fuego es un problemilla. Pero se va a quedar para el próximo día. Vamos a parar aquí. Y oye, pues bueno, resumen, teníamos creo que ciento, no me fijé, no lo apunté, ciento, no, 100.000, creo que era, 99.000 o algo así, cuando he empezado, hemos subido a 377.000, les estoy pegando una sangrada de 3 pares de narices. Y bueno, pues la población ha sido un poquito con altibajos, a ver si lo vemos en las estadísticas. Aquí ha habido un bajón de repente, o sea, me parece que se me la estaba guardando el juego para pegarme aquí la sablada. Vale, estábamos más o menos por aquí cuando hemos empezado y bueno, pues casi hemos duplicado, así que nada. Bueno, el valor de la ciudad de hecho no hace más que subir, o sea que yo qué sé, digo yo que los impuestos bajan porque hemos bajado eso, ¿vale? Bueno, yo veo una ciudad próspera, ¿eh? Próspera de para que pongan mi foto encima. Está claro que tenemos algún problemilla con la basura y los incendios, resolveremos el próximo día. Que ya pasaremos al siguiente hito. Pues nada, veremos a ver qué tal estos directos de 45 minutos, que me obligan a ir rápido, pero creo que así también se hace un poquito más dinámico, que si no, si hay que pensar mucho, hay mucho parón y al final es un poco más aburrido. Así que bueno, vamos aquí a hacer una vista de cómo va nuestra ciudad. Vamos a ver si soy capaz de
sacar la cámara en condiciones. Ahí estamos. Ahí tenemos nuestra ciudad. Oye, pues no está mal Reagan Town. ¿Vale? Yo creo que queda bonita. Está quedando bonita, ¿eh? Tenemos muchas cosas que podemos ir practicando el próximo día. Y así vamos metiendo alguna cosa de industria y tal, que también mola esa parte del juego, que es un DLC, pero no está mal pensado. Así que os lo podré contar el próximo día. Lo dicho, muchas gracias por estar por aquí. En cualquier cosa me decís, lo subiré a YouTube también. Y nada, píldoras express para no aburrirse. Hasta luego.